In fact, people have told me, David, you couldn't really do what you do unless you had a lot of people working. Y de hecho mucha gente me ha dicho, David, tú no podrías hacer lo que estás haciendo si no tuvieras mucha gente que estuviera trabajando en ello. And from the horizontal plane, that's how everything seems. Y desde este plano horizontal, de esa manera parecería ser. That everyone must play their part. Que cada quien tiene que hacer su parte. Mothers must be mothers. Las madres deben de ser madres. Otherwise, it's not good for the children. De otra manera, no va a ser bueno para el niño. And fathers must be fathers. Y los padres deben de ser padres. And workers must be workers. Y los que trabajan deben de trabajar. But that's all on the horizontal plane. Pero todo esto está solo en el nivel horizontal. And then you start to follow Jesus in the Course in Miracles. Entonces empiezas a seguir a Jesús y en el curso de milagros. And he tells you, you are the dreamer of the world of dreams. Y él te dice que tú eres el soñador de este mundo de sueños. No other cause does it have, or ever will. No tiene otra causa y no nunca habrá otra causa. We have to be convinced by Christ that people aren't really people. Debemos ser convencidos por Cristo de que la gente no es realmente gente. People will tell me, if everyone stopped doing their function, the world would just stop. Y la gente me sigue diciendo, si todo el mundo dejara de hacer su función, el mundo se pararía. I say, is that a bad thing? Y le digo, ¿es eso algo malo? Maybe we should try it. Quizá debamos probarlo. It may stop the gross national product of from growing of countries. Eso quizá impediría que siguiera subiendo el producto interno bruto de las países. And they may say that everyone's lazy and there's no productivity happening. Y entonces todo el mundo diría, todo el mundo está siendo flojo y no hay productividad. Nothing's getting accomplished. Nada se está logrando. But this is a dream. Pero esto es un sueño. Why should we be so concerned with what happens inside the dream? ¿Por qué debemos preocuparnos tanto de lo que sucede dentro del sueño? I think we should be more attentive to seeing that we're the dreamer of the dream. Creo que debemos de estar más atentos a ver que somos el soñador del sueño. So, it's beautiful, Danny, that you're bringing this up now, because this is very important. Y es hermoso que estés trayendo esto a colación porque es muy importante, Danny. One time I took a tour of travels with my friend Armel. Una vez fui de viaje con mi amiga Armel. And she was like Kirsten, having many mystical experiences and falling into deep meditations. Y ella era como Kirsten, que tenía muchas experiencias místicas y entraba en profundas meditaciones. She couldn't be counted on in this world for anything at all. No podías contar con ella en este mundo para nada. We could be sitting here and doing a gathering in front of a whole group of people. Podríamos estar sentados aquí enfrente de un gran grupo de gente dando una sesión. And I'm talking and sharing with the group. They're asking questions. Y yo estaba compartiendo y recibiendo preguntas, contestándolas. And occasionally I look over at Armel and she's gone. Y ocasionalmente volteaba a ver a Armel y ella ya no estaba ahí. And she would always tell me after the gathering, I always go into a deep meditation when I hear you speak. Y entonces después de la reunión me decía, pues siempre entro en una muy profunda meditación cuando te oigo hablar. But everything worked out fine. Pero todo salía bien. People could see she was in a deep meditation, so they weren't asking her questions. La gente podía ver que ella estaba en una meditación profunda, entonces no le hacían preguntas. They knew the chance of getting an answer from her was nada. Sabían zero, que la posibilidad zilch de obtener una respuesta de ella era nula. So they would just ask me questions. Entonces me preguntaban a mí. But I didn't see a problem. Pero yo no lo veía como un problema. Sometimes I would even have to talk to the organizer and say, "Do you have like a closet or a room somewhere?" Y a veces le tenía que preguntar al organizador, "¿Tienes algún closet o algún cuarto en algún lado?" And sometimes she could hardly walk, so we'd have to get three or four people to help carry her.
into a closet, a dark closet. Y a veces, como ella apenas podía caminar, buscábamos ayuda para que fuera llevada a un closet oscuro. And I would go along and do the gathering. Y yo seguía con la reunión. You see, I wasn't relying on things to be a certain way in form. Lo que pueden ver es que yo no estaba confiando en que las cosas debían de ser de cierta manera en la forma. And this is the great experiment of La Casa de Milagros. Y este es el gran experimento de La Casa de Milagros. Everyone who comes here is really trusting God. Cada persona que viene aquí realmente está confiando en Dios. That they're not valued for what they do. Que no son valorados por lo que hacen. Not valued for their actions. No son valorados por sus acciones. Not even valued for their words. No están siendo valorados siquiera por sus palabras. But only valued by their devotion to God. Solo son valorados por su devoción a Dios. And that's what I kept in mind when I was traveling with Armel. Y eso es lo que yo mantenía en mi mente cuando viajaba con Armel. It was her presence and her devotion to God that was important. Era su presencia y su devoción a Dios lo que era importante. Not whether she would sit in front of an audience and answer questions. No el que se sentara enfrente de una audiencia y contestara preguntas. Or even attend the gatherings. O siquiera atender las sesiones. And this is what Ricky is going through with Kirsten right now. Y esto es lo que le está pasando a Ricky con Kirsten ahora. They were getting ready to go on this tour. Estaban alistándose para ir a este tour. And they called me on the phone. Y me llamaron por teléfono. And Kirsten was in a mystical state. Y Kirsten estaba en este estado místico. And Ricky said, "I've got a problem." Y Ricky dijo, "Tengo un problema." We're going on a tour. Estamos yéndonos en este tour. And Kirsten just goes up in her room and I don't hear a thing from her for a whole day. Y Kirsten solo se sube a un cuarto y no escucho nada de ella por todo un día. Not about the tour preparations. No acerca de la preparación para el tour. How to pack the car. Cómo empacar el carro. Communication with hosts. En la comunicación con los que van a dar a recibirnos. She's just gone. Ella solo se va. I feel like there's no communication between us. Siento que no hay comunicación entre nosotros. And I said, is there a problem? Y le digo, ¿ese es un problema? If you are meant to go, si tú vas a ir, God will do it through you. Dios lo hará a través de ti. You'll be told what to buy at the store, what to pack with the van. Se te dirá qué vas a comprar en la tienda y qué vas a empacar en el carro. Any communications you're to have with hosts will come through you automatically. Y las comunicaciones que debes de tener con las personas que están organizando vendrán automáticamente. But your true responsibility is not to judge anything that's happening in form. Pero tu verdadera responsabilidad es no juzgar cualquier cosa que esté sucediendo en la forma. Including Kirsten. Incluyendo a Kirsten. What she's doing, what she's not doing. Lo que ella está haciendo o dejando de hacer. Whether she's communicating or not communicating. Si se está comunicando o no lo está haciendo. We have to value presence and devotion. Nosotros tenemos que valorar la presencia y la devoción. Not behaviors. No los comportamientos. Who is it that's judging the behaviors? ¿Quién es el que está juzgando los comportamientos? It can't be God. No puede ser Dios. So you want to live your life with such devotion. Entonces, ¿quieres vivir tu vida con tal devoción? That you actually allow the concerns of this world to fade away. Que permites que las preocupaciones de este mundo se desvanezcan. And that is why this is an experiment in trust. Y es por esto que esto es un experimento en confianza. La Casa de Milagros is not a corporation. La Casa de Milagros no es una corporación. It's not an organization. No es una organización. It's truly a state of mind. Es de verdad un estado mental. That's the only way I can see it. Esa es la manera, la única manera en la que yo lo veo. I really wouldn't want to see it any other way. Y no quisiera verlo de ninguna otra manera. And as things flow, even like a schedule that we were given.
Y mientras las cosas fluyen, incluso en un horario que se nos ha dado, there will be flexibility with the schedule. Habrá flexibilidad dentro del horario. To what is given. A lo que se ha dado. What is given always takes the priority. Lo que se es dado siempre es la prioridad. It's just an experiment in practicing trust and non-judgment. Es un experimento de practicar la confianza y no juzgar. Now, the linear world does not know anything of this experience I'm talking about. El mundo lineal no conoce nada de esta experiencia de la que estoy hablando. Appointments, deadlines, productivity. Las citas, los cierres, la productividad. If you don't show up to your job on time and you don't show up repeatedly, you may get fired. Si no te presentas a tu trabajo a tiempo y no te presentas regularmente, puedes ser despedido. Is that good or bad? ¿Es eso bueno o malo? Who is it that gets fired? ¿Quién es el que está siendo despedido? I'll tell you, Christ cannot be fired. Les digo que Cristo no puede ser despedido. Identify with Christ if you never want to get fired again. Identifíquense con el Cristo si no quieren ser despedidos otra vez. It's really that simple. Es así de simple. When we trust and we live in this providence, cuando confiamos y vivimos en esta providencia, our concerns disappear. Nuestras preocupaciones desaparecen. Our struggles disappear. Nuestras luchas desaparecen. And that is most what I would want everyone to be encouraged in. Y esto es a lo que yo quisiera motivarlos. I just watched the movie Whiplash. Acabo de ver la película Whiplash. And a few days later they had the Oscars, the Academy Awards. Y unos días después fue la premiación de los Oscars. And the teacher from the movie Whiplash won, that actor won the Academy Award. Y este maestro que salía en esta película ganó el premio de la Academia. This very uncompromising teacher. Este maestro que era muy intransigente. Whose only goal was to pull the student beyond all limitations and doubts. Cuya única meta era jalar a su estudiante más allá de todas sus dudas y de sus limitaciones. And that was such a beautiful lesson, really. Y esto era una muy hermosa lección realmente. The teaching is there is nothing outside you that can limit you. La enseñanza es no hay nada fuera de ti que pueda limitarte. You only put limits on yourself by your beliefs and your thoughts. Solo te pones tú mismo limitantes cuando crees esos pensamientos. So, when Danny is sharing this, he is really sharing this for everyone here. Lo que está compartiendo Danny lo está compartiendo para todos nosotros. It is really just the prayer of his heart coming up. Es la oración de su corazón la que está surgiendo. He is just saying, can we not go into a deeper and deeper trust? Y él está diciendo, no podemos ir en una más profunda y más profunda confianza. Because the only way we will experience this mystical state consistently. Porque la única manera en la que podamos experimentar este estado mental místico consistentemente is to be convinced that all things work together for good. Es estar convencido de que todas las cosas trabajan para nuestro mayor bien. There is nothing really ever off or not as it's supposed to be. No hay nada que realmente no esté funcionando o que no sea como debe ser. From the perspective of the spirit. Desde la perspectiva del espíritu. It's only judgments on the horizontal plane that bring in this struggle. Solo son los juicios en este plano horizontal los que causan la lucha. I see that there are no external consequences. Yo veo que no hay consecuencias externas. This year, my tour planners had planned a series of gatherings. Este año, los planeadores de mis viajes habían planeado una serie de juntadas, de sesiones. Some of them seemed to happen. Algunas parecieron salir. Some of them seemed to get canceled. Y algunas parecieron ser canceladas.
I don't care. Y a mí no me importa. All things work together for good. Todas las cosas trabajan para el bien de todos. I don't have a motive other than this. No tengo otra motivación que esta. To behold the perfection of all things. Permitir la perfección de todas las cosas. And you see, there can be no conflict in that perspective. Y pueden ver que no hay conflicto en esta perspectiva. There are no shoulds or ought tos. No hay los deberías o los que tenían que haber sido. And in this trust, you can behold the dance that I was talking about. Y en esta confianza puedes permitir este baile del que yo estaba hablando. So the problem isn't the tasks. Entonces el problema no son las tareas. The problem is always the identification with the doer. El problema es siempre la identificación con el hacedor. But that is the very reason you have come here. Pero esa es la razón por la que has venido. To use as many opportunities as necessary to have an experience that I am not the doer. Para utilizar la mayoría de las experiencias que sean posibles para experimentar el no soy el hacedor. Because once you experience that you are not the doer. Porque una vez que experimentas que tú no eres el hacedor. You simultaneously realize. Te das cuenta simultáneamente. That you have never done anything right or wrong. Que nunca has hecho nada correcto o incorrecto. And you have never been guilty. Y nunca has sido culpable. You remain as God created you. Sigue siendo tal como Dios te creó. That's the key. Esa es la clave. It's all in the identification. Todo está en la identificación. And when you are in this flow of life. Y cuando estás fluyendo con la vida. Aware of the dance. Consciente de esta danza. You see that there is no one speaking. Puedes ver que nadie está hablando. And no one listening. Y nadie está escuchando. You can have a big laugh at the whole thing. Y puedes reírte de todo esto. Because there is no concern. Porque no hay una preocupación. Nobody has to do something or not do something. Nadie tiene que hacer algo o dejar de hacerlo. You have released the very concept of doing. Has liberado el concepto de hacer. Now, Wayne Dyer often says, you know, we are human beings, not human doings. Wayne Dyer dice que somos seres humanos, no seres hacedores. And that's a good step in the right direction. Y ese es un buen paso en la dirección correcta. Because anything that emphasizes being. Porque cualquier cosa que enfatiza el ser. And lets doing fade away. Y hace que el hacer se vaya deshaciendo. Is taking you into the holy instant. Te está llevando al instante santo. Is helping you be fully present. Te está ayudando a estar completamente presente. And we have to be very discerning in letting go to God. Y tenemos que saber discernir al dejar ir a Dios. Because the ego is a rebel. Porque el ego es un rebelde. It says, I have done this and this and this, and I'm not doing this anymore. Y dice, he hecho esto, esto y esto, y no voy a hacer esto nunca más. Or it says, I want to do this and this and this, and I won't be happy unless I do this and this and this. Y dice, o dice, tengo que hacer esto, esto y esto, y no seré feliz hasta que lo haga. The ego's identity depends on doing. La identidad del ego depende del hacer. It would seem to be gone completely if there was no doer. Parecería que desaparecería por completo si no hubiera un hacedor. And that's exactly what happens. Y eso es exactamente lo que pasa. Yeah. So this question, this interaction is really a call into a very deep trust. Entonces esta interacción que está sucediendo es realmente un llamado para una confianza muy profunda. It's like giving yourself permission to go so deeply into your experience. Es darte permiso de ir tan profundo en tu experiencia. That you trust that everything is handled with the world. Que estás confiando que todo está siendo arreglado en el mundo. It's very much like Kirsten going on this trip. Es como Kirsten que está yendo en este viaje. As she was leaving the peace house, she had a moment where she said, do I have to step out into the world now?
Cuando estaba yéndose de la casa de paz, tuvo un momento en el que se cuestionó, ¿debo de entrar al mundo otra vez? Do I have to leave this glorious experience? ¿Debo dejar esta gloriosa experiencia? And start making decisions again. ¿Y empezar a tomar decisiones de nuevo? But when she prayed, she heard, no, you don't. Pero cuando oró, escuchó, no, no tienes que hacerlo. You are not really stepping out into the world. Realmente no estás entrando al mundo de nuevo. Leaving a house, going out on travels, it's not stepping out into the world. Dejar una casa e irte de viaje no quiere decir volver al mundo. You can stay in that presence with no harm, no difficulties at all. Puedes permanecer en esa presencia sin ningún daño, ninguna dificultad, para nada. So, I think that that is the way of trust. Y creo que ese es el camino hacia la confianza. You can trust that there is a real purpose for everything that seems to be happening. Puedes confiar en que hay un verdadero propósito para todo lo que parece estar ocurriendo. And that is the mystical experience. Y esa es la experiencia mística. When you give yourself fully over to the mystical experience, cuando te entregas completamente a la experiencia mística, nothing is left behind. Nada es dejado de lado. Because you are shown that this is all that there ever is. Porque se te muestra que esto es todo lo que hay. There are no consequences. No hay consecuencias. To letting go of illusions. Al dejar ir las ilusiones. Only this glorious experience of what is real and what is natural. Solo esta gloriosa experiencia de lo que es real y de lo que es natural. Yeah. So I hope all of us can join Danny in this prayer. Entonces quisiera que todos nos uniéramos a Dani en su oración. Because we all want the same thing. Porque todos buscamos lo mismo. We all want this experience. Todos buscamos esta experiencia. I had a friend in Argentina who would be in this state very frequently. Tengo un amigo en Argentina que siempre estaba en este estado muy frecuentemente. And her husband and children would always say to her, y su esposo e hijos le decían siempre, you are living in the clouds. Estás viviendo en las nubes. And she would smile and look them right in the eye. Y ella sonreía y los miraba a los ojos. And say, yes, come join me. Y les decía, sí, ven, únete a mí. That's the attitude that we must have. Esa es la actitud que debemos tener. And eventually, this husband left, went off with another woman. Y eventualmente su esposo se fue con otra mujer. Probably wanted a more human partner. Quizá buscando una compañera más humana. And that didn't serve her purpose. Y eso ya no servía a ella para ese propósito. And she moved away from her mother and her children, moved to a different part of Argentina. Y ella se movió a otra parte de Argentina con su mamá y sus hijos. And now she lives in Córdoba. Y ahora está en Córdoba, which is in the mountains, que está en las montañas, and it's even closer to the clouds. Y está aún más cerca de las nubes. And if she feels guided, I'm sure she visits her children in Buenos Aires. Y si se siente guiada, estoy segura de que irá a visitar a sus hijos a Buenos Aires. But that's just the flow of spirit. Pero ese es solo la guía del espíritu. Not trying to maintain a family. No tratar de mantener una familia. But really seeing we are all the family of God. Pero viendo que todos somos la familia de Dios. And God wants us to stay high. Y Dios quiere que nos mantengamos elevados. Because all of the past taught us that our worth came from doing. Porque todo nuestro pasado nos lleva al hacer. In fact, que nuestro valor proviene del hacer. Yeah. In business, one of the most important principles is, what have you done for me lately? En los negocios, una de las cosas más importantes es, ¿qué has hecho para mí últimamente? And the Spirit's principle is, who are you now? Y el principio del Espíritu es, ¿quién eres ahora? What we have done is of no consequence at all. Lo que hemos hecho no es una consecuencia para nada. So this is a big leap. Entonces este es un gran salto. Because you can see that you only upset yourself by holding on to this identity and worth
of the doer. Porque te das cuenta que solo te molestas tú mismo por mantenerte en este concepto del hacedor. Because while you were speaking, I was watching the bugs and all the butterflies behind you. Porque mientras estabas hablando, yo estaba observando las mariposas y los pájaros que estaban detrás de ti. And even though it's a screensaver, it can be fun to watch the butterflies and the birds. Y aun cuando es un protector de pantalla, puede ser divertido observar las aves y las mariposas. Because they are reminders that we don't have to be a slave to time. Porque me están recordando que no tenemos que ser esclavos del tiempo. And anything that reminds us of that is helpful to us. Y cualquier cosa que nos recuerde eso es de ayuda para nosotros. And Jesus talked about, look at the birds and look at the lilies of the field. Y Jesús habla, mira las aves y mira las lilies del campo. He was really giving us the same meditation 2,000 years ago. En realidad nos había dado la misma meditación hace 2,000 años. So that's really for all of us as we move into this afternoon of experientials. Entonces eso es lo mismo para nosotros ya que vamos a entrar en nuestro experiencial de hoy en la tarde. Give yourself over to the experiential. Let go of all thoughts of self-consciousness and time. Entrégate completamente al experiencial. Suelta todos los conceptos del tiempo. Yeah. And that's our practice here. Y esa es nuestra práctica aquí. And thank you for your courage of bringing that up, because this is a very important topic. Y gracias por tu valor de traernos, mostrarnos esto, porque esto es un tema muy importante. Yeah. No doubt we will address this one all week in some form or another. Sin duda vamos a estar viviendo esto durante esta semana de una manera o de otra. Yeah. So thank you. Gracias. And thank you all this morning. This gracias was, a todos esta mañana. Wonderful. Fue maravilloso.